Bueno. Ningún número. Dios. Bueno. Mi truco es el siguiente. Divido esto entre esto y lo escribo. Tengo que dividir el primero de aquí entre el primero de aquí y lo escribo. Yo si no lo escribo me pierdo. Y ahora multiplico esto por el divisor. ¿Te va a pegar una pecha? Es lo mismo. Es que es largo. ¿Por qué? Si no, si ya te digo que luego lo harás mentalmente. ¿O no lo haces mentalmente? Lo harás mentalmente, ¿no? Pero yo te digo los pasos que yo sigo y los escribo en la mente para que no me salga mal. 3x cuadrado por x cuadrado, 3x cuarta. Menos 3x cuadrado por 2x, 6x cubo. Más 6x cuadrado. Uy, no. 9. Y ahora le cambio el signo. ¿El qué? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Tú qué haces? Tú buscas un número 3x cuarta. Entre x cuadrado, 3x cuadrado, ¿no? ¿Y ahora tú qué haces? 3x cuadrado por x cuadrado. Y lo resto, ¿no? 3x cuadrado por menos 2x menos 6x cubo. Le cambio el signo. 3x cuadrado por 3, 9x cuadrado. Bueno, ya está. ¿Ahora qué pongo? Para que 4x. 4x. 4x por x cuadrado, 4x cubo. Menos 4x cubo, que le cambio el signo. 4x por 2x, 8x cuadrado. Menos 8x cuadrado, le cambio el signo. 12x y le cambio el signo. Me alegro, escucha eso. Estarás de broma, ¿no? Estás de broma, ¿no? Porque te va a salir mal. ¿Por qué prevés el fracaso? ¿Por qué prevés el fracaso? ¿Por qué prevés el fracaso? Prevés todo, ¿no? ¿Has previsto que cuando te ibas a Andorra te ibas a pegar con el coche y te ibas a matar? Sí, ¿no? Ya, ya. Pero eso no lo has previsto, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Te das cuenta de que cuando te tienes que esforzar, tu mente genera pensamiento para que no te tengas que esforzar. Esto no me va a salir. Pero cuando vas a algo placentero, claro. Claro, te vas de vacaciones, tú no piensas, hoy no voy a salir de mi casa y voy a ir con mis amigas, vaya a hacer que nos caiga un meteorito encima. Sin embargo, para hacer esto, que es mecánico y seguro que te va a salir bien, tu mente plantea objeciones. Las dos cosas son iguales. Esto te sale bien y con tus amigas también te va a salir bien. Todo te va a salir bien. Y si te equivocas, es normal que te equivoques, lo tal y lo vuelvo a hacer, ya está. ¿Qué le dice un vector a otro? ¿Tres por aquí? No, es igual, no lo vaya a pillar. ¿Tienes un momento? No lo vaya a pillar, no lo vaya a pillar. Una flecha. Una flecha le dice otra flecha. ¿Tiene un momento? Sí. ¿Y qué pasa? Que cuando sabes te ríes. No, no, vamos a ver, que no sabes el concepto de momento angular, no lo vayas a saber.